la planta de tratamiento de agua potable, la PETAC, que instaló Manzarroar para el acueducto de Calderón. Es una planta compacta que trae todos los procesos de aireación, floculación, sedimentación y desinfección para el agua de la comunidad. Esta planta tiene una capacidad de 3 litros por segundo y Manzarroar en este momento se hizo un mantenimiento preventivo a las instalaciones con el fin de optimizar la calidad del agua de las personas y subsanar algunas fallas técnicas y por el normal deterioro de la planta que se ha presentado. Yo llevo toda la vida viviendo aquí. Antes pues el servicio del agua pues era muy mala. Ya ahora con esta nueva planta de tratamiento tenemos ya una mejor agua y pues la verdad poco a poco se va mejorando y pues tenemos siempre el servicio. Bueno, es una inversión muy buena. Tenemos una planta de tratamiento que pues han venido de la Secretaría de Salud de Boyacá y ha dicho que es una planta de tratamiento muy buena que en otras comunidades en el departamento no se ve, ¿sí? Pero pues la idea es hacer una sinergia y seguir mejorando para que la comunidad pueda tener un buen servicio con buena calidad de agua y podamos gozar todos de este beneficio que tenemos acá. Manzarroar Energy interviene en el acueducto veredal de la comunidad de Calderón. Este ha sido una inversión y un proyecto que Manzarroar desarrolló hace varios años y cada año viene fortaleciéndolo, haciendo actividades de mantenimiento con el fin de que esta infraestructura pueda seguir prestando un buen servicio a la comunidad de la vereda Calderón. Y la idea es poder seguir apoyando todo este tipo de inversiones, de apoyos y asegurar que la comunidad tenga unos buenos servicios públicos, en este caso el agua, que es un elemento fundamental para la vida. Así que, bueno, Manzarroar siempre se une a la comunidad y estas actividades nos permiten ser buenos vecinos, buenos amigos y generar lazos de confianza y de amistad con toda la comunidad.